día miércoles 12 de marzo, en la ciudad de Nacaome, se ha realizado la cuarta reunión ordinaria del Comité Técnico de El Plaza, el cual es un ente asesor que analiza los avances realizados durante el periodo de los años 2013 y el 2014, lo mismo que el plan de trabajo anual de los años 2014 y 2015, con la finalidad de aprobar y recomendar al Comité Director, que es el ente evaluador de El Plaza, de las actividades realizadas y por ejecutar en el mandato del proyecto. Después de analizar la presentación de los avances del periodo 2013-2014 y la planificación para el periodo 2014-2015 de El Plaza, el Comité Técnico, en esta cuarta reunión ordinaria, consideró satisfactoriamente el contenido del informe anual de los avances de El Plaza para el periodo 2013-2014, así como las actividades del plan anual de trabajo para el periodo 2014-2015, y recomendarán su aprobación al Comité Director de El Plaza, el cual se llevará a cabo este jueves 27 de marzo en el municipio del Distrito Central. Realmente nos sentimos nosotros alegres con este avance que se ha hecho en los diferentes departamentos agrícolas del departamento de Valle, Francisco Morazán, de La Paz y otros departamentos ahí, que realmente los municipios están logrando un proceso agrícola a través de la seguridad alimentaria, que es muy importante, ¿verdad?, para esta zona, ya que carecemos, ¿verdad?, de alimentos necesarios. Y lo más importante es que estas instituciones han empezado con el pie derecho, ¿verdad?, dándonos ese apoyo a las corporaciones municipales. Y este informe que nos acaban de presentar es un gran avance, porque ya se habla, ¿verdad?, en muchos lugares de la siembra del camote, de la siembra de ajonjolí, de granos básicos, de hortalizas, ¿verdad? Y siguen apoyando con las microempresas en los diferentes municipios. Esperamos, pues, en San Francisco de Coray también realizar ahí una microempresa de camote, de ajonjolí, de granos básicos, de mango, de marañón, porque es importante, pues, que la familia tenga ingresos que realmente le vengan a beneficiar en gran manera la salud, empezando por la salud familiar y también lo económico. La cooperación canadiense, a través de su proyecto de OFAN, el proyecto PRASA, son proyectos muy bastante abarcativos en la región, que se adaptan especialmente en el apoyo a la seguridad alimentaria. Siempre estos proyectos que apoya la cooperación canadiense, especialmente de PRASA, pues hemos coordinado muchas actividades. Una de ellas fundamentalmente es más que todo el aprovechamiento del recurso hídrico a través de los sistemas de riego, que es una de las problemáticas que más enfrentamos en la región. Nosotros, el Teatro Taller Tegucigalpa, pues ya estamos girando con nuestra quinta obra, Picamiego, en donde abordamos la equidad de género, pero potenciando la mujer como posibles lideresas para el desarrollo de las comunidades. No solamente con la obra de teatro, sino que también las mismas obras de teatro las hemos transformado en obras de radio teatro que serán y están siendo transmitidas en las radios locales de aquí, desde el sector 13 de Honduras, que es el sector sur, el trópico seco de Honduras. De igual manera, hemos hecho versiones para video, o sea, para televisión, de estas comedias, que nosotros las hemos llamado comedias rurales, en las cuales abordamos también las diferentes temáticas que en el proyecto PRASA están incluidos, pues, y que nosotros las retomamos de manera alegre y de manera, digamos, emotiva, para que quede captada en la mente del público, tanto radioescucha, televisivo, como el público teatral. Bueno, la verdad que agradecemos, ¿verdad?, todas las instituciones presentes dentro del municipio, ¿verdad?, como es OSFAM PRASA, ¿verdad?, que realmente están haciendo una labor muy digna en nuestro municipio, apoyándonos grandemente en todo sentido, ¿verdad? Hemos tenido, pues, como demostraron hoy, con finca demostrativa, apoyo técnico, ¿verdad?, apoyo a letrinas y todo eso, ¿verdad? Nos han apoyado también con filtros para algunas comunidades donde teníamos problemas, ¿verdad?, de algunas enfermedades, y luego con este tipo de apoyo, pues, han venido a apaciguar este tipo de actividades, ¿verdad? Y luego, pues, estamos muy agradecidos por eso, ¿verdad? Y estamos esperando, pues, en este 2014 desarrollar otros proyectos, ¿verdad?, que sin duda alguna van a dar fortalecimiento a nuestras comunidades. Muy, muy, muy bien, ¿verdad?, la reunión que tenemos acá, de los avances que se ha tenido el proyecto PRASA, ¿verdad?, a nivel de allá nuestra zona, que somos de
de los pueblos del sur de La Paz. Actualmente yo soy el presidente de la asociación de productores de frijol del municipio de La Perique, La Paz. Y hemos estado, ¿verdad?, como buscando la forma como mejorar, ¿verdad?, la comercialización de este producto, ¿verdad?, de esta semilla, ¿verdad? Ustedes los han estado apoyando, ¿verdad?, capacitándolos, ¿verdad?, cómo podemos mejorar, mejorar el rendimiento, ¿verdad?, en nuestra cosecha. Y entonces el proyecto Praza, pues, allá en nuestra zona, pues, ha sido muy magnífico, ¿verdad?, para nosotros, para los productores de este grano, ¿verdad?, del frijol. Eso es mi finca de referencia, donde se han obtenido logros, y ve uno que también es un avance para uno, porque después de lo que consumimos en nuestra familia, también lo que nos sobra, también vendemos al mercado y tenemos excedentes. Ahí Diego, mi esposo, está apodando, como pueden ver, para que desarrolle mejor. De todo lo que hemos hecho en parcela, ahí tenemos que, no puse todo, ¿verdad?, pero ahí se ve, tenemos el maicillo, el frijol, tenemos los huevos, el aguacate, la leche, tenemos los manzanos y tenemos maracuyá y tenemos. Para mí, muchas gracias por haberme escuchado, y que nosotros las mujeres también somos organizadas con grupos de amigas y compañeras. Para mí ha hecho un relevante, porque he obtenido bastantes avances a través de Praza, con la contraparte, con lo que me ha apoyado y al nivel donde estoy. Por ejemplo, ya para producir y traer al mercado, o sea, es un avance, porque ya tengo excedentes y ingresa a nuestro bolsillo. Y también para enseñarles a nuestros hijos que sigan el camino que nosotros llevamos, y así, solo así, tal vez podemos seguir adelante. No lo sabemos todo, que estamos en el camino para poder aprender lo demás que nos hace falta. Estamos a un nivel en lo que estoy, me encuentro yo, y otras que también van poquito a poquito y van a llegar a donde están. La fe siempre de seguir adelante y trabajando y poniéndolo todo en práctica para deber de salir bien. Y los logros que tenemos, deber que avanzar con lo que es cadena de valor, y hay que responderle al proyecto. Contento, sí. Contento más que todo porque mi trabajo en mi finca me ha llevado también mucho beneficios. Primero, los beneficios que obtení un trabajo por parte de Praza, también apoyado por la contraparte, Fundación Simiente, me escogió a mí como promotor agrícola dentro del proyecto Praza. Ese sería un avance para mí. Aparte de eso, también hay muchos avances dentro de mi finca. Por lo menos nosotros ya tenemos que llevar un buen plato a la mesa para nuestros hijos. También parte de también cuidamos nuestra tierra, porque es la única. Si no la cuidamos, el objetivo no solo es sacarle comida a la tierra, sino que también hay que ayudarle a la tierra también. Primeramente, estamos muy satisfechos porque era el cuarto comité técnico, y más que nunca hay más gentes que vienen. Había dos, tres alcaldes, si no me equivoco, varias representaciones, por ejemplo, la SAC, la Serna, también la gente de otros proyectos de cooperación, equipos técnicos de todas las contrapartes, el CDMIPYME también. Entonces se nota que hay atracción entre nosotros para dar una mejor, me parece, asistencia, ¿no?, en la zona, y complementarizar los aspectos financieros. La otra es que lo que me ha gustado también, hubo muchas recomendaciones de mejoramiento. Entonces, eso es, yo siento que la gente se apropia ya del mandato. Claro que nos da más trabajo, pero me gusta esta parte, y con eso vamos a ir al comité director con más fortaleza.